Con el fin de motivar a los estudiantes de INACAP a desarrollar proyectos de emprendimiento que contribuyan a superar los niveles de pobreza en el país, se realizó un taller organizado por el INJUB y la Fundación Techo en la sede de INACAP. La gracia de este fondo es esa, solo hay que subir la idea a la página. De hecho, es un espacio pequeñito donde ustedes solo ponen la idea, no hay más espacio. Y el resto de los jóvenes van aportando, van ayudando, hasta que esto se transforma solo en un proyecto. Esto tiene unos mentores que te van diciendo, bueno, ya pasaste un primer paso, llega un segundo paso. La idea es que de una idea se puede formar un gran proyecto. Actualmente hay alrededor de 20 proyectos, todos de jóvenes en promedio 23, 24 años, en que se están ya un paso más adelante, ya no están en la idea, ya no están en el proyecto, sino que ya están tratando de implementar, darle escalabilidad a sus proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias de campamento. En este contexto, INACAP suscribió convenios orientados a crear espacios que permitan la transferencia tecnológica e incentiven las buenas ideas. Nuestro compromiso es súper muy profundo con este tipo de iniciativa, porque creemos que no solo es un espacio para generar un desarrollo para el país, sino que también es un espacio para generar una tremenda experiencia para los alumnos en INACAP. En esta ocasión, el desafío también involucra que los jóvenes puedan desarrollar ideas, ya sea en aspectos productos, servicios o modelos de negocio que permitan particularmente resolver o aportar con la pobreza. Los estudiantes conocieron los antecedentes del concurso, más algunos proyectos ya ejecutados, para luego participar en juegos creativos con fideos y malvaviscos. La forma de uso, la idea, la forma en que se comunican por vía internet y también lo que hemos realizado ahora, igual me pasó muy bien, aparte de que es una buena forma de hacerlo, igual no ayudó para juntarnos como grupo, para pensar juntos, o sea, de ver qué forma solucionábamos el problema, los tres fideos, igual es complicado porque los fideos son súper delgados, por la pita, por las pocas preguntas que teníamos, hacer una buena idea. Que me impresiona, primera vez que participo en algo así, creo que a veces es necesario dar charla a las personas jóvenes que son el futuro de la ciudad y todo. Creo que es necesario porque así ayudan y compartimos con las personas y vemos distintas realidades. Los jóvenes interesados pueden acceder a mayor información y a las bases del concurso a través de www.injub.cl y de la página web de Techo www.socialab.com.